Hola a todos, hoy vamos a hablar de Gangis Khan. Conozcamos un poco sobre su historia y trayectoria. Gangis Khan, cuyo nombre de nacimiento era Temujin, fue uno de los líderes más influyentes de la historia, fundador y primer gran Khan del imperio mongol, que llegó a ser el imperio continuo más grande de la historia, extendiéndose desde Europa del Este hasta Asia Oriental y del Sur. Nació en algún momento alrededor de 1162 en las estepas de Mongolia, en una tribu nómada. Temujin tuvo una infancia marcada por la adversidad. Su padre, el jefe de la tribu, fue asesinado cuando Temujin era joven, lo que llevó a su familia a la pobreza y la desgracia. Sin embargo, Temujin demostró ser un líder desde una edad temprana, y después de años de lucha y consolidación de poder entre las tribus mongolas, logró unificarlas bajo su liderazgo. En 1206, Temujin fue proclamado Gangis Khan, que significa Emperador Supremo. Bajo su liderazgo, el Imperio Mongol floreció, utilizando tácticas militares innovadoras y una administración eficiente para expandirse a un ritmo sin precedentes. Genghis Khan no solo fue un líder militar astuto, sino también un reformador político y cultural, promulgando leyes que garantizaban la igualdad ante la ley y fomentaban la tolerancia religiosa. Durante su reinado, Genghis Khan lideró numerosas campañas militares, conquistando vastas extensiones de territorio en Asia y Europa sin embargo también es recordado por su política de asimilación cultural y religiosa que permitió a las culturas conquistadas conservar su identidad y practicar su fe gengis khan fue un líder excepcional que logró una serie de notables logros durante su vida aquí hay algunos de los más destacados unificación de las tribus mongolas temujin consolidó las tribus nómadas de mongolia bajo su liderazgo creando una fuerza unificada capaz de enfrentarse a poderosos enemigos fundación del imperio mongol bajo su liderazgo gengis khan estableció el imperio mongol que se convirtió en el más grande de la historia en términos de extensión continua de territorio innovaciones militares introdujo tácticas militares innovadoras como el uso de la caballería ligera y la estrategia de guerra psicológica que le permitieron derrotar a enemigos más grandes y tecnológicamente más avanzados códigos legales y administrativos Gengis Khan promulgó un conjunto de leyes conocidas como el Yasa, que garantizaban la igualdad ante la ley y establecían un sistema de justicia uniforme en su imperio. También instituyó un sistema de administración eficiente que facilitó la gestión de un vasto territorio. Conquistas territoriales, a lo largo de su reinado, Gengis Khan lideró numerosas campañas militares que resultaron en la conquista de vastas regiones de Asia y Europa, incluyendo China, Persia, Rusia y partes del Medio Oriente. Tolerancia religiosa y cultural, a pesar de su reputación como un conquistador implacable, Gangis Khan mostró una notable tolerancia hacia las diferentes religiones y culturas de los pueblos conquistados, permitiéndoles practicar su fe y preservar su identidad cultural. Estos logros aseguraron que el legado de Gangis Khan perdurara mucho después de su muerte, influenciando no solo la historia de Asia Central, sino también la del mundo en general. Gangis Khan falleció en 1227, pero su legado perdura hasta el día de hoy. Su imperio se extendió por más de 24 millones de kilómetros cuadrados y sus descendientes continuaron gobernando vastas regiones durante siglos. Además de su legado político y militar, Genghis Khan es reverenciado en la cultura mongola como el padre de la nación y un símbolo de unidad y fuerza. El legado de Genghis Khan tiene una influencia significativa en la actualidad en varios aspectos, cultura y patrimonio, Genghis Khan es reverenciado como una figura legendaria en la cultura mongola. Su vida y logros son celebrados en festivales, monumentos y obras de arte en Mongolia y en todo el mundo. Su legado cultural sigue siendo una fuente de orgullo para los mongoles y su imagen está asociada con la unidad nacional y la identidad mongola. Innovación militar, las tácticas militares innovadoras utilizadas por Gangis Khan, como la movilidad de la caballería y la estrategia de guerra psicológica, siguen siendo estudiadas y aplicadas en la teoría militar moderna. Su habilidad para adaptarse a diferentes entornos y enfrentar desafíos diversos también ofrece lecciones valiosas para los líderes militares contemporáneos. Legado económico, la creación de rutas comerciales seguras y la promoción del comercio entre Asia y Europa durante el reinado de Ganges Khan tuvieron un impacto duradero en el desarrollo económico de las regiones involucradas. Su imperio facilitó el intercambio de bienes, tecnología y conocimientos, sentando las bases para la globalización económica que caracteriza al mundo actual. En resumen, el legado de Ganges Khan sigue siendo relevante en la actualidad, ya sea en la cultura, la política, la economía o la genética. Su influencia perdura como un recordatorio del poder transformador del liderazgo, la innovación y la tolerancia en la historia humana. Entonces, eso fue todo. Gracias por ver el video. Pido que den me gusta, comenten y compartan el video y que se suscriban al canal. Gracias. Hasta luego.